al loro, porque lo que traigo hoy os va a dejar de piedra. Auténtico risotto a la milanesa. Sí, sí, auténtico o casi. Necesitas, para hacer un buen risotto, primero un par de ajos que vas a machacar de un golpe, los tiras al cazo, vas a poner también una hoja de laurel, corta una cebolla en brunoise finita y se la pones directamente al cazo. Fíjate que todavía no hemos echado aceite, no hemos echado nada, solamente las verduras. En este punto vas a ponerle un toquecito de sal, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra y vas a poner el fuego al mínimo hasta que la cebolla empiece a coger un color transparente. Con la cebolla en este punto vas a añadir el arroz. Cantidad de arroz por persona, más o menos unos 70 gramos. ¿Y arroz que tienes que utilizar? Podrías utilizar carnaroli, podrías utilizar arborio, cualquier arroz de estos italianos. Pero te digo que con un arroz redondo de los que tenemos aquí, o un arroz bomba, queda espectacular y se cocina mucho más rápido. Echa el arroz y remueve bien a fuego lento para que se vaya cocinando poco a poco. Es también muy importante en este paso que el arroz no tome color, tiene que estar el fuego muy lento y tienes que ir trabajando el arroz poquito a poco. Cuando lo hayas hecho ya durante un par de minutos, vas a añadir la primera nuez de mantequilla. Sigue removiendo, trabajando el arroz poco a poco para que vaya poniéndose, igual que la cebolla, un punto transparente. Esta es la base ideal para cualquier risotto que quieras hacer. Así se empieza siempre. Mantequilla, aceite de oliva, ajo, cebolla, laurel y el arroz. No necesitas nada más. Has llegado al punto, más o menos unos 4 minutos después, en el que el arroz empieza a ponerse un poquito transparente. Ya le has echado la mantequilla y vamos ahora con el vino blanco. Échale más o menos, para dos raciones, media copita de vino blanco. Sube el fuego al máximo y empieza a remover y a cocinar el arroz. Este es el momento en el que tienes que poner un poquito más de sal, justo antes de que termine de evaporarse el vino blanco. El arroz ha absorbido ya prácticamente todo el vino blanco, el alcohol se ha evaporado y es el momento del azafrán. Ponle unas hebras de azafrán, remueves bien y sin tardar mucho le pones el caldo. En lugar de caldo podrías utilizar perfectamente agua. Caldo más sabor. Pero el agua le va increíble. Y el único secreto que hay ahora es seguir removiendo y removiendo y añadiendo caldo hasta que esté la textura y el punto perfecto. El risotto no entiende de cantidades y el que te diga que hay una cantidad exacta, miente. Pon el arroz que quieras y vete añadiendo caldo según lo vaya necesitando. Vas a darte cuenta que el mismo arroz te va a indicar hasta dónde. Y ahora el único secreto que tiene el risotto es seguir removiendo y añadiendo caldo hasta que consigas la textura y el punto del arroz perfecto, el que quieres. Y aquí te voy a decir una cosa, el risotto no entiende de cantidades. Según el arroz que tengas, vas a necesitar una cantidad de caldo y solo vas a ir viendo, es el mismo arroz, el que te va a ir diciendo hasta aquí ponle caldo, aquí no le pongas nada, has llegado al punto donde querías llegar. Pero no un libro. Un libro no te va a decir ponle 100 de esto y 200 de lo otro y vas a acertar. Eso seguro. Ve echando caldo y removiendo. Otra cosa importante que no se me puede olvidar decir es esto. Haters, el caldo de bote. El caldo preparado puede ser bueno o puede ser malo. No por ser preparado es una porquería. O sea que si no tienes tiempo, compra un buen caldo y tendrás un risotto increíble. Han pasado más o menos unos 15-14 minutos. La textura del caldo es perfecta. Y para mí el grano está impecable. Apaga el fuego y vas a ponerle una buena nuez de mantequilla, lo vas a trabajar y cuando la mantequilla esté totalmente incorporada, le vas a añadir un montón de parmesano rallado, pero a lo loco. Y cuando digo un montón, realmente digo un montón. Busca tu punto, el que más te guste, pero realmente no te rates con esto porque es una de las claves del buen risotto. Un montón de queso. Remuévelo bien, que se vaya incorporando. Y estás a 3 minutos de tener el risotto perfecto. ¡Oh, mira qué cremosidad! Es que es increíble. ¿Ves cómo ha cambiado de color? Ahora mismo es todo la misma cosa. Esa cremita ligera se ha convertido en algo más trabadito, más cremosito, que es la clave del risotto. Sírvelo en un plato inmediatamente después de poner el queso. Ponle un toque de pimienta negra recién molida. Y ahora te lo podrías comer así. Y puede ser que en Italia te respeten y no te escorran a gorrazos. O puedes coger un limón, rallarle un poquito por encima y pasar al lado gypsy. Y si ya te quieres arriesgar del todo y conseguir esto sí, que ya permanentemente no te dejen entrar en Italia, puedes coger una yema de huevo, haces un pequeño agujerito en el medio, se la colocas, un poquito más de pimienta. Risotto a la milanesa, increíble, gypsy style.